ya, Ricardo. ¿Te puedo entrevistar o no? Obvio. Ya, listo. ¿Acá? Espera, acá la luz. Ya, a la fuerte no salgo. Tremendo. Primera, 50. Segunda, 72. Tercera, 100. 100. Y hasta ahí no más llegué. Porque más me tocaba el rojo. O venía mucho auto, me tocaba la curva. En tercera, 100. ¿Y viste la revolución? Oh, al máximo, sí. Sí, pero al máximo, ¿cuánto? 9.000. 9.000, 10.000. ¿Usted? Oye, pero tremendo, tremendo. Bueno, cuando nosotros hacemos los videos, es casual así como ahora. Entonces, muchos creen que no, que la cuestión, tú le puedes decir a ellos si... Chico. Permiso, me voy a correr, permiso. Chico, ya esta no es una FZ 150 2.0. Es demasiado rápida, ya es demasiado rápida, es que de verdad, no pensé que iba a ser tanta la potencia, de verdad. Imagínate, el MBR, creador de flujo, y el piñón de ataque. Oh, tremendo, aumentó la velocidad. Tercera, con eso le digo todo, 100 km por hora. De 9.000, 10.000 revoluciones. Y fácil, ni siquiera forzada, súper fácil. Primera, repito, 50, segunda 72, y tercera 100 km por hora. Oye, súper bueno. Yo te dije, pero... Bueno, hay que vivirlo, muchos no creen. Oye, lo otro, disculpe. Dejen de criticar, de verdad, porque sí, es verdad. Yo tengo la prueba, soy testigo, tengo la práctica. No tengo la teoría escasa de alguno. Así que, chicos, si tienen dudas del trabajo, vengan y prueben su moto. Porque hay un buen trabajo y dedicación. Y aparte, el trato es súper bueno. De cuando llega, hasta cuando se va. ¿Tú corriste, tú probaste tu moto antes de este último cambio con otra moto, no? Sí, ¿no? Mira, yo me he subido a 600 chopper, me he subido a 250, y en comparación, la única que se compara esto es la 600, que no es mi moto, o la misma Pulsar. De hecho, la Pulsar 200NS de mi amigo, echaba un pique, sin la modificación del piñón de ataque. Solamente el MBR, el de flujo, mantenía la aceleración, no sé, sus 4 segundos, 5 segundos, y ahí ya obviamente por la cilindrada mayor se aleja, porque es 200, pero una 150, ¿cuándo le va a llegar a acelerar? A la par con la aceleración de la 200NS Pulsar, nunca, y eso lo logré por el MBR. Pero nosotros somos motoqueros, mi señora y yo vibramos con las motos y lo que entregamos es lo que más podemos, que el conocimiento a un costo que nos alcanza para vivir. Por algo, Moda Café Racer está en muchos países de Latinoamérica. Listo, eso nomás. Chao. Nos vemos la próxima. Chao, perfecto. Just stay.